anda, amigo? Amigos, hoy vamos a preparar un ceviche de pescado fresco aquí en la orilla, mira, ellas están vivas. Es de lisa. Hoy vamos a hacer un ceviche de pescado lisa. Aproveche. Vamos a ver cómo hacer un ceviche de lisa. Tenemos, mira, una pancora o jaiba. Solo voy a utilizar sal y limón. Queremos sentir el sabor lo más fresco que se puede ver. Este olor, la mía, grande. Este filete de la lisa. Ahí tiene carne blanca, ¿ves? Con esto vamos a preparar el ceviche. Listo, amigos, terminamos de filetear la lisa. Así me ha quedado. Nos ha quedado los filetes. Ya no tiene un hueso. De tres pescados, con tres lisas. Para hacer nuestro rico ceviche así al paso nomás, así, fresquito, pescado, más fresco que yo creo que no puede haber. Y ahora vamos a mandar los cortes. ¿Ya? Y ahora mandamos el corte. ¿Cómo está quedando la carne? Qué fresquecito, ¿verdad? Este ceviche no va a ir, ya no va a ir con camote, ni con cancha, ni lechuga. Normalmente el ceviche es limón, sal. Este pescado lisa, mira, es carne, qué bonito, ve. Y a esta hora de la mañana, exactamente son las 7 de la mañana, y hemos calado la malla y ha botado los pescados. Mira, acá también tengo más. ¿Eh? Acá todavía falta, mira, todavía falta de malla. Y hemos sacado solamente 3 pescados para hacer un ceviche. Ahí está. ¿Eh? Hoy comemos ceviche de lisa. Una belleza, ¿verdad? Una belleza. Vamos a acompañarle con cebolla. Ya voy a mirar el caño, ¿eh? Es porque esos pescados han enganchado a la red a la última hora ya. No lo utilizo, como les digo, ese del medio, ese lo que se queda para el... Ahí utilizamos ese parte. Este es el ají limo. Poner ají limo. Bueno, para el ceviche. Este sal. Miren, amigos, este ceviche. Ceviche de pescado fresco, pescado lisa. Ya le hemos echado la sal y le hemos echado el ají limo. Ahora solo voy a echar los limones. Los limones siempre tienen que estar así de nuevo, perdón, nuevo amarillo. 5 o 4 limones dependiendo, así por. Nada más, 2. Ah, claro, cuando es pescado fresco, no hay otra cosa mejor. Mira, acá tengo un compañero, mira. Sale una jaiba, o carejo, otro le llaman popeye. Este es bueno para hacer el sudado, para las parihuelas. Ay, mamita, esto, así. Es como que un levantamuerto. Lo voy a frotar al agua. Este está mediano. Si no, de repente cae en la piedra y se maltrata. Ya se va. Mira el ceviche jugoso. Limón, sal. Aquí limo. Ahora falta su cebolla. Otra jaiba. Bueno, esto no es jaiba, esto es un cangrejo. Esto es un cangrejo, está en la brilla. Aquí en las piedras. Y nada, está vivito. ¿Eh? Vamos a soltarlo, que se vaya ahí, ¿no? Ahí se va a comer su pescadito. Me gusta comer pescado. A ver. Esto. ¿Cómo está? Hay un poquito aquí. Ay, ay, ay. Buenas. Ay, mamita. Qué pescado tan fresco. Un poco de cebolla y así me va quedando mi ceviche el más bravo que puede haber. Sal, limón y un poco de ají limo. Es todo lo que se ha utilizado. Listo, amigos, terminé de preparar mi ceviche así al paso nomás. Mira, ahí está jugoso el limón, el pescado. Cuando es pescado fresco, así bota jugo. Aquí voy a servir. Esta vez, como lo digo, no hay choco, ni camote, ni lechuga, nada. Solo quiero probar pescado y un poquito de cebolla. Díganos, por favor, de qué parte nos están viendo este video. Listo, amigos, así me quedó mi ceviche. Limón,
sal, un poquito de vino. Y el pescado más fresco, por supuesto. Y aquí ya tenemos mi amasa preparando. ¿Ves? Tenemos el horno, tenemos lisa. Bueno, ahora voy a probarlo. Aprovecho. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico ceviche! ¡Ceviche al paso! Un saludo para todos mis amigos, compañeros de pesca, a todos los pescadores. Un saludo de parte de mi amigo Lobo de Mar, aquí comiendo en la orilla un rico ceviche y pescado fresco, pecho de mar. Finalmente, un saludo al mercado Don Alberto para la señora Urieta. Este hombre Lobo de Mar va a seguir disfrutando su rico ceviche al paso. Pescado fresco. Ay, ay.